Déjame decirte que te puede estar faltando magnesio y en este video te quiero dar 5 señales que pasan completamente desapercibidas y que se pueden dar por la deficiencia de magnesio en tu cuerpo. ¿No te imaginas cómo la falta de magnesio puede alterar tu salud mental y generar condiciones emocionales adversas? Incluso la deficiencia severa de magnesio puede generar delirio y coma. Además, los estudios observacionales han encontrado una relación directa entre deficiencia de magnesio y depresión. Y no solo eso, algunos científicos incluso han encontrado cómo una deficiencia de magnesio puede promover estados ansiosos en personas. Alerta: en personas con falla renal, la suplementación con magnesio debe estar monitoreada directamente por su médico nefrólogo. En el canal tenemos un video sobre los tipos de alimentos que pueden ayudarte a promover un estilo de vida con mucho menos depresión, estrés y ansiedad. Una forma fácil de lidiar con la fatiga y la debilidad muscular es con el magnesio. Y es que el agotamiento o la debilidad física es otro síntoma de la deficiencia de magnesio. Todos hemos tenido fatiga y esto se pasa descansando. Pero ¿qué pasa cuando la fatiga es crónica y no se va pese a horas de muy buena calidad de reposo? Puede ser un signo de un problema de salud. Se ha encontrado que la debilidad muscular es causada por la pérdida de potasio en las células musculares y esta condición está asociada a la deficiencia de magnesio. Alerta: en personas con miastenia gravis, el exceso de magnesio puede exacerbar los síntomas. La fatiga es un síntoma inespecífico. La causa puede ser imposible de identificar a menos que esté acompañada de otros síntomas. Pero ten en cuenta que una de las posibilidades por las cuales tienes fatiga crónica pueda radicar en la deficiencia de magnesio. Nadie habla sobre cómo la deficiencia de magnesio puede ser la responsable de arritmias cardíacas. Y es que estas arritmias pueden ser uno de los síntomas más graves de una deficiencia de magnesio. Desde no presentar molestias y sentirte completamente bien hasta la aparición de síntomas muy graves, es lo que las personas con arritmia pueden presentar. Y si tienen síntomas, generalmente pueden ser dolor de pecho, mareo, dificultad para respirar, aturdimiento. Y esta arritmia puede exacerbarse al punto de causar condiciones muy cercanas a la muerte, como insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares. Y es alucinante cómo en algunos estudios científicos se ha encontrado que las inyecciones de magnesio pueden mejorar incluso la función cardíaca. Alerta: el exceso de magnesio puede exacerbar problemas de la coagulación. Y ahí radica la maravilla de los buenos suplementos de magnesio, es que se ha encontrado que incluso pueden ayudar a reducir la intensidad de las arritmias. Deja de cometer este error si eres asmático. Se ha encontrado que los niveles de magnesio pueden estar más bajos en las personas asmáticas que en los controles de personas normales. Y esta falta de magnesio crónica, algunos investigadores piensan que puede ser la responsable de la formación de acúmulos de calcio en los músculos que hacen que se espasmen en la vía aérea, reduciendo el espacio por donde pasa el aire. De hecho, en casos en el que el asma es tan severo que ya está poniendo en riesgo la vida de los pacientes, se usa sulfato de magnesio para ayudar a relajar esa musculatura y que el aire pueda pasar a los pulmones y oxigenar a la persona antes de que muera. Te voy a dejar un link en los comentarios para que puedas descargar toda la evidencia científica e información de este video y de manera gratuita. ¡Qué agradable sujeto! Definitivamente se necesitan más estudios para identificar la relación directa entre la deficiencia de magnesio y el asma, pero por mientras, ten en mente lo importante y relevante de esta información. Una herramienta que toda persona con hipertensión puede aplicar es la suplementación con magnesio. Varios estudios sugieren que la deficiencia en el consumo o en los niveles de sangre de magnesio pueden interferir aumentando la presión arterial. Y la parte positiva es que varias revisiones han concluido que suplementarse con magnesio puede reducir la presión arterial, especialmente en adultos con este diagnóstico. Alerta: en personas con bloqueos cardíacos, la suplementación de magnesio debe ser administrada y observada por su médico. Entonces, ya sabes, a deficiencia de magnesio, aumento de presión arterial y una posible enfermedad cardíaca.
Una forma fácil de subir tus niveles de magnesio a través de la alimentación es consumiendo semillas y frutos secos. También los cereales integrales y los frijoles son una buena fuente de magnesio. Y para que sepas más o menos en 100 gramos cuánto magnesio hay de los principales alimentos, te dejo este reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Almendras, 279 miligramos. Semillas de calabaza, 550 miligramos. Chocolate negro, 228 miligramos. Maní, 176 miligramos. Palomitas de maíz, 144 miligramos. En el caso de las almendras, 28 gramos te brindan 19% de tus requerimientos diarios de magnesio. Impresionante, ¿no? ¡Wow! Y algo muy importante es que en las personas diabéticas o que tienen condiciones por las cuales se pierde más frecuentemente el magnesio, es importante consumirlos en tu dieta o suplementarte.